Nos hemos reunido con los representantes de la dinámica Calera Calera para manifestarles todo nuestro apoyo, para manifestar nuestro apoyo y nuestro respaldo a la demanda de excarcelación de los presos y presas políticas vascas. Decir que, tal y como ya hemos manifestado en más de una ocasión, la paz completa, una solución justa, estable y duradera en este pueblo exige, requiere la liberación de todos y todas las presas políticas vascas. Entendemos que eso es algo que no está en cuestión y que es algo además que respalda una inmensa mayoría de la sociedad vasca, y de ahí que, como ya he dicho, respaldemos tanto esta iniciativa como todas aquellas iniciativas que vayan a desarrollarse a futuro para exigir, como digo, la libertad de los presos y las presas políticas vascas. Más concretamente, Sortu quiere sumarse también a esa demanda colectiva, y para ello ha organizado sendas marchas a las prisiones de Martutene, de Basauri y de Zaballa. A Zaballa acudiremos y llamamos a la sociedad a acudir el próximo día 24 de diciembre, y a Martutene y a Basauri el próximo 31. Decir también, como ya hemos manifestado en más de una ocasión, que desde Sortu somos bien conscientes de que la libertad de los presos y presas no se va a producir como consecuencia de un acuerdo con los enemigos de la paz. Es conocida a este respecto la posición del gobierno de Mariano Rajoy, la posición del Estado español. Decir que de ellos no esperamos nada, que lo único que esperamos es, desgraciadamente, lo que hemos conocido hasta ahora, estos últimos años, que es nuevos obstáculos y nuevos sabotajes a toda iniciativa que tenga por objeto avanzar o continuar dando pasos en el camino de una solución, en el camino de una paz completa. Y en ese sentido decir que la libertad de los presos se va a producir y se tendrá que producir como consecuencia de la movilización de la sociedad, como consecuencia de la presión popular.